licenciado. ¿Qué pasó, don Mario? ¿Qué dice? Oiga, este... Oiga, vi esos mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué son? Me están amenazando de Guerreros Unidos que por los 200 mil pesos que te van a dar. Y que si no los entrego, me van a venir a levantar, me van a venir a levantar, pero a mí también, porque verga. ¿Pero qué teléfono? ¿De dónde es ese teléfono? ¿Qué es? De Argelia, porque otra vez estuve cotejando con el número de la lada de doña María Elena. Ajá. Y empieza con esos tres números. Oiga, ¿y ya? ¿A quién más le han marcado? Nada más a mí me están demandando. Ajá. ¿Pero ya habló con Epifanio? Ya le dije al hijo de su pinche madre, pero no me contestó su esposa que no está. Yo creo que alguien se enteró que está ese tema ahí pendiente de aclarar lo de esa lana y quieren empezar a hacer ruido, pero me imagino que si lo llegó usted, pues debe haberle llegado a Pizarro, debe haberle llegado a Emiliano a verla, entonces habría que pensar en una estrategia más conjunta. Pero el problema es que no le está llegando a ellos, no está llegando a mí. Ajá, pero ya les preguntó bien. No, pues usted le quiso hablar con Epifanio, pero no me contestó el pendejo, me contestó su esposa. Y le dije, ajá, que si es que agarraron esos 200 mil, pues que los devuelvan, cabrón. Que se los regresaron a los padres, que es que ellos dicen, que se, vos te le mando todos los mensajes, clic. ¿Eso te llegó a tu correo? No, a mi teléfono. Ajá, mándame todos los mensajes para verlos. Órale, pues. Órale. ¿Cómo estás? Pues yo bien aquí en Oaxaca. Sí, de por sí ya sabía que, oye, por lo menos si andas por ahí, pasas ahí por donde está el Zócalo, por ahí venden un montón de batitas bien bonitas, gordas. ¿De batitas? Sí, a ver si está. Ay, amor, ya pasé por ahí, pero veníamos con los padres y un pleito porque unos están comprando y otros ya vamos. Ve, no venimos. Y ve cómo vamos, eres. Vámonos y ya no venimos a comprar, y así yo mero vengo peleando. Dice, a ver, compañero, no venimos aquí porque Felipe viene. Felipe viene comprando. Dice, bueno, de por sí Felipe se tiene esa costumbre de que cuando salimos va a comprar, si no venimos a turistear. También yo le dije, sí, compañero, vámonos, no venimos a estar comprando, vámonos. Ah, pero si ellos también están comprando, aunque sea una cosita, o sea, no sé, van a ir a Oaxaca, a Chiapas. Ah, pero ellos son los padres, pero pues, si compras luego te empiezan a hablar de ti, la chica, no me gusta. Luego tú, que también estás hablando, pues con mayor razón dirá, mira, este que es el que quiere poner el ejemplo, ahora está comprando. Pero bueno, ahora a ver en Puebla, a ver si busco algo ahí. Ay, por favor. Puebla ya está aquí cerquita. Ay, amor, si no crees que salimos tanto, o sea, nomás fuimos en la marcha, llegamos aquí en la mañana, estuvimos aquí en la oficina los telefonistas, hasta las 4 se hizo la marcha, fuimos a la marcha, llegamos, hicimos el meeting, del meeting nos regresamos y eso pasamos. Ajá. Y eso porque venimos caminando, ya no venimos caminando, ahorita llegamos aquí, estoy metido de sombrero, pues haciendo unos pinches documentos, estoy bajando unas facturas del diésel de los autobuses porque le tenemos que comprobar a los telefonistas y no puedo bajar esa pinche factura. Ajá. Estoy mandándote los mensajes por WhatsApp con Ranulfo, pero no tengo claro cómo hay que plantear a esa madre, porque ese güey es medio delicado. Luego te sabes, a ver, explícame bien, abogado, a ver, ¿cómo están las cosas? Entonces, como no me explica, entonces debo llevar bien claro el asunto, porque no, también luego ve que está uno medio pendejeando, ¿no? Pero ando aventado desde hace 3 días y quiero pasar al baño, pero es un lío porque los padres están haciendo una pinche fila interminable. ¿Y dónde está? Y no sé por qué todo se les da que se quieren bañar, un pinche frío, casi todo pinches bolas de indio. Sí, sé que llega un límite todo, ¿no? Sí, güey, amabas también, o sea, pinche molesta. Y luego hay unos padres medios objetos, o sea, se van subiendo las madres de familia, no es para que dejen que ellas suban, no, ellos primero se suben, ellos primero se forman, o sea, no ven que hay unas madres grandes, les duele los pies. No, mujer, porque esa mujer no sé. Indios piojosos. Entonces ahí anda como si fuera sus pinches papás regañándose. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Porque ahorita vino a Siri con Anabel, la mujer de Roberto. Ah, sí, se acercaron, ajá, se fueron a la víctima, y me dijeron, oye, Wilson, ¿qué les podemos ayudar?
queremos conseguir, ya no, comida, cena, estamos recolectando. Le digo, no, mira, la cena ya no las van a dar los telefonistas, pues échenme la mano con cobija, porque, por ejemplo, yo sí me traje una cobija del PRO, entonces le digo, consíguenos mejor, consíguenos cobija, entonces vinieron a dejar las cobijas. Ahí estamos bajando las cobijas, o sea, yo como el abogado tengo que estar bajando las cobijas. Pero a ver, padre, échenle la mano aquí, ahí están sentados los padres, nomás te quedan viendo, ¿no? Y ni siquiera quieren ir a bajar sus cobijas, o sea, no mames, se pasan ya de gaber también. O sea, me dan pinche puto coraje, güey, no mames. Y así es para todo, o sea, que ya mero quieren que sus pinches platos se los lleves ahí donde están sentaditos, o sea, ya se acostumbraron de que todo el mundo los apapache y todo el mundo se le lleva las cosas donde están. Que chicos, también ya mero quieren que uno les haga toda la tarea. Pues sí, Dios mío. Según son el ejemplo de la lucha en el país y de cómo están haciendo sus mamadas, ¿no? Sí, pues me imagino. Oye, otra cosa. ¿Qué onda con lo de... No, te va a venir a dejar el dinero el compa de allá, de donde está pendiente lo de la deuda. Oye, me habla como 4 veces ya. Eso también es un pinche problema. No, y me está pidiendo el dinero. Y mira, no es que no te vaya a pagar, maestro, eso. O sea, dame chance, ahorita ando afuera, no ando en Tlapa. En cuanto llegue allá, camarada, yo entrego ese dinero. Ya, también a mí me está preocupando. Dios mío, ay, no sabes, no. Me voy a morir y Dios ya me va a cobrar. Ajá, sí, pinche Arturo me dijo que me lo iba a mandar, pero pues creo que se le olvidó. Le volví a mandar otro mensaje después, pero tampoco me lo mando. Mañana temprano le vuelvo a mandar otro mensaje. ¿Y cuándo le digo? No, tú dile que junten a esa madre, pues, o que ellos ya convenzan a la gente para que les, ¿cómo te diré? Para ver si van a pagar. No, de una vez que me digan, pues, si no van a pagar, pues ya. Está bien, le voy a decir mañana, ya te avisaré. Y ya si dice que sí van a pagar, pues ya que te dejen ahí la lana y de ahí ya que se agarre para pagar las pinches deudas que tenemos. ¿Nos extrañas o casi no? Ah, te extraño mucho, ¿no? A ti y a mi hijo, todos ya quiero regresar. Pues sí, pues te fuiste y nos dijiste que te iba a hacer mejor. Sí, pero voy a ver dónde me despego de esta madre. Órale, pues. Órale, te amo. Besitos. Mucho descanso. Hasta mañana.